Las heridas que están atrapadas en el inconsciente tuyo, aunque vos digas, Rodrigo, pasaron 20 años, ya está, se terminó, está olvidado, no, eso sigue estando en el inconsciente, bien adentro tuyo, y desde ahí genera síntomas. Por eso a veces las personas dicen, mire, a mí me va bien en la vida, tengo trabajo, tengo dinero, tengo amor, pero tengo una depresión. Me siento vacío, siento que la vida no va para ningún lado, me siento triste, me siento enojado, no sé por qué. O maltrato a los hombres, o maltrato a las mujeres, Rodrigo. Por ejemplo, mujeres que han experimentado traumas con los hombres, porque los hombres se han portado mal, porque de pronto han abusado de ellas en la infancia, en la adolescencia, generan una herida en donde, por ejemplo, la mujer ya de adulta puede ser que maltrate a los hombres, que no confíe en los hombres, que no se pueda enamorar. ¿Y por qué me pasa esto, Rodrigo? ¿Por qué soy así? Lo único que registro es que hace 20 años me pasó tal cosa con un hombre. Bueno, tiene que ver eso con la manera de ser de uno hoy, ¿no? Porque de manera automática empieza a acontecer el maltrato. ¿O cuántos hombres hay que no han sanado, no han perdonado, supongamos a la primera novia, a la segunda novia, a la esposa, no han podido soltar, no han podido perdonar, entonces hoy están en una actitud, digamos, de joder la vida de otras mujeres? Y no entienden por qué lo hacen. Yo, Rodrigo, mire, no sé por qué soy así. ¿Por qué miento? ¿Por qué le soy infiel? ¿Por qué le digo una cosa y hago otra? ¿Por qué juego? Y también, por supuesto, puede haber rasgos narcisistas en hombres y mujeres que actúan de esta manera, pero yo soy de la idea de creer que uno funciona de manera automática y esos traumas que están atrapados en uno, esas heridas emocionales, esas heridas físicas a veces, ¿no? Si uno no las sana, van a generar conductas automáticas que uno no las va a poder controlar. Y nos van a meter en un montón de problemas. Y además una persona, si nosotros estamos en pareja con una persona así, va a hacer cosas la persona que no lo vamos a poder entender. Vamos a decir, pero ¿por qué me está haciendo lo que me está haciendo, Rodrigo? Yo soy una buena persona, cuido a esta mujer, cuido a este hombre, lo amo y hace lo que hace. Entonces, los conflictos, las heridas, la falta de perdón, el no soltar, no se cura con el tiempo, se cura cuando uno está dispuesto a trabajar sobre estas heridas y a reconocerlas y a decir, bueno, esto me ha pasado, necesito perdonar, voy a hacer este trabajo chamánico, este trabajo psicológico, lo que se les ocurra a ustedes que le puede dar sanación. No es que solo hay un camino, puede haber muchos caminos para sanar. Ahora, si uno ignora y dice, bueno, sí, me pasó hace muchos años, pero ya está. Y bueno, y si vos estás con depresión o estás triste o la vida no tiene sentido y no podés conectar con ningún hombre o con ninguna mujer, bueno, quizá esa sea la explicación y no la brujería, ¿no? Porque la gente suele querer creer que hay alguien tras de escenario provocando el mal en este momento para que vos no tengas una relación saludable. Y quizá lo que está provocando todo este desequilibrio que hace que tu vida no funcione son las heridas que están escondidas dentro de uno y que uno no quiere aceptar, no quiere ver y cree que uno, porque pasaron 20 años, ya está resuelto. No se sana una gran herida, una gran traición, un gran desamor, solo por decirlo olvido y dejo pasar el tiempo. No se sana de esa forma.